9 y 45 minutos, último tramo de desayunos informales y volvemos a la educación. Sí, ustedes saben, hay un conflicto en curso por la reforma educativa. Hoy ya está habiendo paros en las escuelas. El sindicato de profesores de secundaria está haciendo paro hoy y también hará paro mañana. Algunos de los paros han sido realizados por el Centro de Estudiantes del IPA. Sin embargo, hay un grupo de estudiantes del IPA que no están de acuerdo con las posiciones que está tomando el gremio de estudiantes de la institución para hablar de cuál es su posición, cuántos son, qué quieren, cómo ven la situación. Recibimos a Maximiliano Barindelli y a Pablo D'Amico. Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. ¿Cuántos son los estudiantes del IPA que no están de acuerdo con las medidas que está tomando el gremio de estudiantes? Bien, con respecto a eso, hay una cuestión de casi que vergüenza por decirlo en voz alta. Entonces, somos 180 que nos animamos a decirlo. Después hay muchos otros que nos escriben por privado y que no quieren decirlo públicamente. Pero sí, es en contra, estamos hablando de en contra de la ocupación como medida de lucha. Ajá. No necesariamente a favor de la reforma. Exactamente. O en contra de la ocupación como medida de lucha. Exactamente. ¿Y cuál es el total de estudiantes del IPA? Del IPA, justamente? Y mira, ahora hay unas votaciones obligatorias que hay matriculados 7.000 personas. 7.000. Es decir, lo que se expresa públicamente es un grupo menor, importante, 180, pero menor en el total, digamos. Sí, a ver, sigue siendo bastante mayor que los que terminan decidiendo ocupar. ¿Cuánto es ese grupo, el que decide ocupar? Y eso se decide en una asamblea, por ejemplo, alrededor de 50 personas votan a mano alzada, de forma presencial. Y bueno, es bastante menor. ¿Y este temor o esta vergüenza a decir que se está en contra de la ocupación como medida de lucha, a qué refiere? ¿Hay represalias? ¿Hay discriminación? Sí, sobre todo el recriminar de los que votan a favor o de los que están a favor de la ocupación. Y bueno, se le intenta catalogar como recién se confundía fácil, como que estamos a favor de la reforma que no tiene nada que ver. Entonces no podemos decir tan a la ligera estar en contra de la ocupación porque enseguida se nos pone el título de estar a favor de la reforma. Que ¿Y no qué es lo que ustedes cuestionan concretamente de la ocupación? ¿Que les parece mal la medida? ¿Por qué razón? Y lo que pasa es que afecta al estudiante. Mm. Sí, nosotros fue como de a poco, de una forma un poco tímida, que nos fuimos juntando los que estamos en contra de las ocupaciones y ahí nos fuimos enterando de las diferentes consecuencias de la ocupación, desde los estudiantes hasta los trabajadores de la institución. ¿Cuántos días han perdido por ocupaciones hasta ahora? Meses, no sabría decir exactamente. Eso es complicado porque no avisan las ocupaciones, entonces hay muchos que empezaron a dejar de ir por las distancias. Pero digo, ¿cuántos días ha estado ocupado el IPA? Sí, con exactitud no sabemos, pero estamos hablando de meses, o sea, meses enteros. Meses enteros que en incertidumbre. El docente que quiere ir a dar clase y está ocupado no puede, y el estudiante que quiere entrar a recibir su clase... Hay una persona del CEIPA en la puerta que no permite entrar, digamos. Pero cuando decís meses, perdón, porque no hubo ocupaciones de meses en la sumatoria, ¿no? Se decide, a ver, estamos hablando de a lo largo de, no sé, 3-4 meses. Medio de agosto. Ahí va. Medio de agosto. Sí, prácticamente un mes entero se ha ocurrido. Sobre todo el problema es la situación de los que vienen de repente de Canelones, de San José, que hacen un viaje largo, gente que está... En la periferia de Montevideo, tampoco tiene que ser muy lejos. Claro, que de repente está al límite con el pagar los boletos. Sí, claro. Y llegar a la puerta y que en ese momento en la puerta decidan ocupar y te tengas que volver es como uno de los tantos problemas que genera. ¿Cómo se dan esas discusiones? Porque ustedes decían, ustedes son unos 180, son 7.000 estudiantes, con lo cual les sacaba la cuenta. Bueno, es una proporción menor, pero ustedes decían, quienes deciden las ocupaciones son menos todavía, a veces se deciden en asambleas de 50 personas. ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Todos los días se resuelve la ocupación puntual? Porque uno puede decir, bueno, si son 180, pueden ir a la asamblea, votar y que la medida en definitiva no se tome. Si son 180 contra 50, pero ¿cómo se da esa lógica? Ha variado, durante el conflicto ha variado. Hay como una organización del CEIPA que se encarga de informar cuándo va a ser la siguiente asamblea, suele ser
una vez a la semana, más o menos. Una comisión. Ahí va. Y el problema de los números que decía, que si no somos más podríamos simplemente ir y votar en contra, el tema es que muchos de los que nos ponemos una posición en contra de las ocupaciones son personas que no tienen la disponibilidad, porque eso es una votación presencial, que se hace en una asamblea que dura igual 8 horas. ¿Ustedes han ido a las asambleas? Sí. ¿Alguna? ¿Y cuál es la dinámica? ¿Cuánta gente va? Alrededor de 50 a 60 personas. ¿En total de la asamblea? Sí, se hace en una sala de actos que hay en el IPA. O sea, entramos todos ahí. ¿O sea que ustedes son afiliados al CEIPA? No. No, pero pueden ir a las asambleas. Fuimos invitados porque así como... Lo que pasa es que las asambleas son abiertas. Son para todos los estudiantes. No funciona como un sindicato de rama y uno está afiliado a un sindicato. En realidad los estudiantes, cada estudiante es digamos, puede participar de su gremio. Claro, lo cuestionable está en la disponibilidad que se pone desde el CEIPA para que uno participe, ¿no? Claro, porque me imagino la situación de estudiantes que además trabajan y que, por ejemplo, no se pueden quedar a participar en la asamblea a la hora de la votación, no están. ¿Es eso lo que sucede? Sí. Capaz que esto termina siendo engorroso, pero ¿esas asambleas duran 8 horas porque se discute o porque se dilatan a la espera de que haya una votación favorable? Sí. Pues esos son cuentos que uno tiene del IPA de antaño, no digo que esté ocurriendo ahora, pero como ponían el tema de que a veces eran 8 horas de asamblea, ¿cómo es la lógica? Y es muy difícil de saber. Claro, no hay forma de probar si es una discusión real o es para dilatar para que la gente que está en contra se vaya o no. No hay, digamos que no hay pruebas de... No hay forma que yo pueda asegurar eso. Presuntamente no. Presuntamente no se dilata. Y esa, digamos, en la medida que ustedes, o que eventualmente tendrían, según ustedes dicen, una mayoría, no pueden... proponer votar en determinado momento? Se puede, pero es como te decía. Pero no llegan a la mayoría en realidad. O sea, ustedes son un grupo que entienden que es mayoritario al que termina resolviendo, pero no logran que esté en el lugar. De la misma manera que seguramente del CEIPA digan, bueno, nosotros en realidad somos mucho más que esos 50 y eventualmente también podríamos tener más gente. Sí. Igualmente, nuestra postura no es la de venir a decir somos mayoría y hay que hacer lo contrario. Simplemente es una cuestión de presentar que somos un grupo que estamos ahí y que, sobre todo para la gente, que hay muchos estudiantes de formación docente que todavía no conocen que está este grupo, y saber que pueden, si están en contra, pueden decirlo, que no va a pasar nada y que no están solos. ¿Por qué decían al inicio que era como vergonzante expresar la posición que ustedes tienen, que había mucha gente que no se animaba a decirlo? Y hay presión social, se hacen escarnios públicos. ¿Cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, la traidor, lista es un poco larga. ¿Te tratan de traidor? Sí, un poco sí. A ver, sería más fácil entenderlo de repente con la lista de cosas puntuales que se van dando, como estar en un parcial y que entren por la puerta a decir que se va a ocupar en ese momento, y si no salieron rápido, se acercan con bombos a golpear en la puerta del parcial, por ejemplo. O gente que baja la luz de la llave general para que tengan que salir. Y situaciones de ese estilo. Uh-huh. ¿Algún patoteo? ¿Patoteo cómo? Durante una ocupación desalojaron a un grupo que estaba exponiendo. Y a propósito de las desocupaciones, ¿eso cómo ha funcionado? Suelen, en el momento de ocupar, va la policía, que 3-4 horas después de la ocupación, entrega un papel y se... La clase eventualmente la terminan perdiendo igual. Claro, porque en el momento que nos enteramos, entre que hay muchos que tienen 2 horas de viaje, el turno son de 4 o 5 horas. Entonces es un poco... ¿Qué pasa con, por ejemplo, no sé qué están cursando exactamente ustedes, qué profesorados están haciendo? Profesorado de matemáticas. Matemática, los dos. ¿Qué pasa con ustedes el año que viene, por ejemplo? O sea, ¿cómo se gestiona eso desde el punto de vista del estudiante? Sí, ese es uno de los principales problemas, la incógnita de qué va a pasar. Terminamos estando un poco a la merced de la voluntad de los profesores, de cada profesor individualmente, a ver si propone alguna forma u otra. ¿Y ustedes como colectivo tienen alguna posición definida en relación a la transformación educativa o no? No. Hay que decir además que es difícil
fijar una posición porque, por ejemplo, a nivel de formación docente, la malla curricular todavía no está presentada. O sea, tampoco es que haya insumos para sobre los cuales discutir a fondo con todos los elementos, ¿no? Sí, aún así, el grupo hay gente a favor y gente en contra. Lo único que nos une... Del sentido, no de lo concreto porque faltan documentos. Claro, claro, claro. Pero lo que los une es la postura contraria a la ocupación más allá de la reforma. A la ocupación como medida de lucha. ¿Y mantienen diálogos ahora con quienes llevan la... por fuera de la asamblea o algo para que sea contemplada su posición con quienes llevan a cabo la... Es difícil, pero... No hay, pero... Es difícil. O sea, no... Hay como bastante rispideces ahí. ¿Ustedes creen que van a perder el año? ¿Sí que va a ser un año perdido en materia académica? Yo ya voy de cabeza a los libres. Libres. Sí, no tengo problema. Sí, hay muchos que abandonaron. Que ya abandonaron porque por la cantidad de horas es imposible seguirlo, digamos. Claro, claro, claro. Maximiliano Barindelli, Pablo D'Amico, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que...